Give me a break, Kyrie. Sorry, you lazy bum. I knew that I'd find you snoozing down here. No, this huge black thing swallowed me up. I couldn't breathe, I couldn't... Ow! Are you still dreaming? It wasn't a dream. Or was it? I don't know. What was that place? So bizarre. Yes, sure. Say, Kyrie, what was your hometown like? You know, where you grew up? I've told you before. I don't remember. Nothing at all? Nothing. Do you ever want to go back? Well, I'm happy here. Really? But you know, I wouldn't mind going to see it. I'd like to see it too. Along with any other worlds out there. I want to see them all. So what are we waiting for? Hey! Aren't you guys forgetting about me? So, I guess I'm the only one working on the raft. And you're just as lazy as he is. So you know this. Okay, we'll finish it together. I'll race you. Huh? What? Are you kidding? Ready? Go! Hola a todos y bienvenidos, soy Canario 0896 y en el día de hoy os traigo el primer episodio de la nueva serie del canal, que básicamente, como veis, como habéis podido ver, es el Kingdom Hearts 1 Final Mix, que es una versión que hicieron ahí los de Square Enix o Disney, lo que sea, para juntar varios juegos y modificar algunos para adaptarlos a las nuevas generaciones de las consolas, ya que este juego es del Play 2, de la época de la Play 2. Por lo tanto, quería traerlo porque básicamente me apetecía jugar Kingdom Hearts. Y ya de paso os lo traigo para aquellos que no conozcáis esta saga de videojuegos que pagáis por pecadores por eso, que deberíais saberlo. Y sin más, quería traerlo porque me apetecía. Así conocéis la saga esta y a quien le interese. Y los que ya la conocen, pues básicamente voy a traeros mi propio gameplay, que básicamente lo podéis ver ahí abajo. Lo voy a jugar en modo experto, porque básicamente con el modo experto desbloquea cierto cinemática, cosas así del final del juego, y a mí me gustaría, y porque quiero un reto, básicamente. Alguno me preguntaba que si explicaría algo de este juego, sobre cómo se jugaba y esta cosa. El Kingdom Hearts no tiene tanto misterio. Básicamente, como podéis ver, tenemos habilidades que todavía nos falta. Una de estas habilidades es la experiencia en cero, que es pasarse el juego sin conseguir experiencia, literalmente. Que eso no lo voy a hacer yo porque es demasiado fuerte para mí, es demasiado para mí. Y básicamente que es como un RPG típico, tenemos objetos que podemos equiparnos, entre ellos nuestras armas, nuestros accesorios, objetos consumibles, que tenemos como pociones, ultra pociones, éter. Básicamente lo que podéis ver en un Final Fantasy, por ejemplo, ya que este juego es una mezcla de los mundos de Disney, la temática de Disney con la temática de Final Fantasy. No hay más misterio, básicamente. Y sin más, vamos a hacer esta serie, que básicamente va a ser episodio. Voy a jugarme el primero, Kingdom Hearts, por ahora. Luego jugaré al segundo. Jugaré no cronológicamente la historia, porque este sería el segundo, creo. No, el tercero. El tercero que recordar, porque hay otro antes del Beer by Lee, que ese sería casi el primero.
que ocurre mucho antes de estos chicos, de la historia de estos chicos. Y después, básicamente, yo lo que voy a hacer es seguirlo según como aparezca en la interfaz del mix este, que básicamente empieza con el 1, que es el primero que salió a jugar, luego sale el de las cartas, luego el 2 y cosas así. Para que vayáis entendiendo. La historia, básicamente, no hay tanto misterio, lo vamos a ir viendo. Pero básicamente me apetecía, tenía ganas. Tanto Warcraft, Señor de los Anillos, me apetecía traer algo de esto también. Y como vi que mi ordenador me lo permitía, porque tengo que dar el tengo que pedir permiso al ordenador para que no muerda. Hey, pues what's happening, man? Con estos tíos, básicamente tenemos una misioncita que no lo pone porque no hay ningún sitio que te diga misiones y tal. Que tienes que ir a buscar objetos, pero básicamente eso lo vamos haciendo mientras vamos a ir con estos tíos a hablar y vamos a jugar, que básicamente es pelear. Como veis, este juego tiene una peculiaridad y es que podemos devolver los proyectiles si atacamos justo. Y eso puede causar efectos al enemigo contrario. Además, conseguimos experiencia, que es importante al principio. Recordad que estamos en experto y aquí me quitan vida que da gusto. Necesito práctica, joder. La experiencia igualmente, aunque hemos perdido. Creo que de aquí en condiciones, veis que estamos ganando. Igualmente la estamos ganando. Nuestra está simplemente en la fuerza de defensa y algo de más. Y hay que recordar que se mide aquí. Ah, no. Aquí. Básicamente tenemos las stats. El maná es el PM, la vida es el BT y el PH son los puntos de habilidades. Básicamente nos permite adquirir más habilidades de esto. También podemos ver que dice hasta el siguiente 7, que es el siguiente nivel. Estamos a nivel 3, que es básico. Vamos a seguir porque esto no puede ser, tengo que ponerme serio. Estoy deshonrando seguido. Y tranquilo que voy a traer más de seguido todavía. Hasta que consiga pasarlo. Este juego tiene una peculiaridad que siempre vamos a atacar con la X. Básicamente, bueno, la X digo yo porque es mi mando de la Play, que lo estoy usando en el ordenador. Pero básicamente tiene una peculiaridad este juego, que los ataques hay dos maneras. Y es si le das normal el ataque, si le das normal el botón de ataque, hace la animación, después hace la otra y la otra para generar combo. Pero si lo das en un momento justo, si das el botón en un momento justo de la animación, pues que la hace rápido por algún motivo. Ahí está. ¿Visteis? A veces hace la animación más rápida porque le das antes y no le está, si no está haciendo esta animación normal, pero después si le das ¿te gustó? Te jodes. Ciertos ataques podemos bloquearlos. Hay dos formas de bloqueo. El bloqueo que le bloqueas te da experiencia, ese es un bloqueo bueno porque lo deja inhabilitado y tú le puedes seguir golpeando. Pero después hay otro bloqueo que no te da experiencia, pero inhabilita el daño que te hace a ti, pero tú también a él. Básicamente es como un por dos. Yo te doy y tú me das, ya está. Yo no te doy, pero tú no me das. Y ahora a ver qué pasa. Momentillo, creo que me da una cosa. No, todo va bien. ¡Ah! Y estamos de vuelta. Perdón el corte, a lo mejor
es que estaba viendo la conspiración, pero veo que no sé qué puede causar. De vez en cuando acepta. ¿Qué? ¿Que te meto una paliza? Además bajé un poco el audio, porque estaba un poco más fuerte que el audio. ¿Qué te crees? ¿Que me vas a pelear? Es facilito. Ni siquiera vale la pena bloquear. ¿Viste? Yo con ese palo llevo una espadita de juguete, cabroncete. Como se agarra bien fuerte, ¿eh? Como se abre de patas. Ay, qué hito sudadito. Yo me acuerdo de algunos lugares que había que coger las cosas estas. Lo gracioso de estos juegos es que no te dicen ni dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, dónde tienes que hacer. Ningún. No te lo dicen, ni hay un mapa, así que te lo tienes que aprender de memoria por las malas. Estás forzado a saberte el lugar, los lugares. A ver, tenía que buscar. ¿No había algo aquí? Yo recuerdo que sí. No, aquí. Vámonos. Tenía ganas de jugar un poquito más. Hacía tiempo. Cuenta la leyenda que me pasé este juego en modo maestro, que es la máxima dificultad. Pero eso es una leyenda urbana, dice por ahí. Voy a entrar aquí porque hay un guardado. Y como sabéis, me gusta mucho guardar. ¿Para qué era? Ah, vale, te iba para abajo. ¿Qué pasó, pana? Eso. Ahí está los bloqueos. Cuidado con Riku, porque si le pega demasiado. Te hace eso, ¿viste? Se puede bloquear y te provoca. ¡Ah! Y la patada esa da un asco. Pero aquí no me voy sin darte una paliza, cabrón. Que sea una vez. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Joder, otra vez! ¡Ay, estoy nervioso este cabrón! ¡Me puede los nervios! ¡Ah, ya, sí! ¡Oh, hostia! ¡Ey, empieza otra vez en la de entrada! ¡Ay! Pensaba que tenía. Tengo una teoría de que cuenta lo básico que le has dado para que haga eso. ¿Visteis? Le he pegado tres. Si le hubiese pegado otro y otro, seguramente cuando le hubiese dado el golpe final, se hubiese puesto. ¿Ves?
Como que tienes cuatro golpes antes de que el tío se ponga a hacer la patada. Esa es mi teoría básica. Come on. You still don't got it. Hey. Toma, hostia. 5 FPS solo, una mierda. Notado objeto y no voy a pasar pegarme toda la partida así, así que. Voy a ver qué me faltaba. Si no lo he cogido todo ya. ¿Qué pasó, caídita? Dos leños, ya lo tengo, compañero, y la cuerda, ¿dónde estaba la cuerda? Ah, estaba en el barco de allá, es verdad. Bueno, en la zona de allá. ¿Qué le pasa? Me cago en Dios. Está poniendo nervioso también. No, ¿por qué? Pero eso sea por esta isla de vez en cuando. Vamos a guardar por si acaso. Hey, baby. Que una cosa rara. ¡Me cago en Dios! ¡No! ¿Por qué me pasa cosas a mí en la vida? Esta poción, vamos a casa. Venga. So, Kairi's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a rat take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kairi, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? Palpu fruit. If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? I gotta pull you. Ah, llega la parte Disney. Ya tocaba. Hombre, vamos a pegar. ¡A fregar!
Si habéis escuchado soy narrado, es el mando que lo dejé en la mesa. Y tiene el vibrado puesto, la vibración puesta. Queen Minnie? What is a latrine? Daisy? No! It's top secret! Oh, good morning, ladies! What? Como te van a desplumar, Te van a sacar todo el orto, ¿te imaginas? Volvemos. Voy a ir de todo guarda por si acaso. No tenemos nada de ser autocudas, salvo los objetos, así que hay que abusar de ellos fuertemente. Por eso tenemos que... Ahora el objetivo es reunir ingredientes, así que vamos a cogerlos todos ya. Yo me acuerdo básicamente como... ¡Aquí! Ya unos cuantos pescados... Pena, pues. Igual que yo. Ahora tenemos acceso a esta otra sección de la isla. Yendo por aquí. A la ensenada. Pana. Esta misma me la suda. Vamos a dejar hacer una carrera contra el reloj. No, 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 no. Llega allí, toca eso y vuelve. If I win, I'm captain. And if you win, I get to share the Powpoo with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Powpoo with Kairi. Wait a minute. Okay, on my count. Riku corre más que vosotros. Tenéis que coger atajos. ¿Veis? Le corté el paso. Ahora tiene que ir por abajo. ¡Ah! Me cago en la madre que lo trajo. No me salió. No me salió. ¡Ah! Falta. Me cago en la madre que lo trajo. Encima empieza los cortes y todo esto.
Pues nada. Va a compartir la fruta con ella. Otra cosa no puedo hacer. Esto me está rayando. Llegó, seguramente, mira ahí. Cabrón. Si me disculpáis, voy a hacer una cosa. Y estamos de vuelta. Perdón el corte, a lo mejor es que estaba viendo la conspiración, pero veo que no sé qué puede causar, de vez en cuando celta. Sora, you feel lucky today? ¿Qué? Que te meto una paliza. Además bajé un poco el audio, porque estaba un poco más fuerte, creo. ¿Qué te crees? ¿Que me vas a pelear? Este es facilito. Ni siquiera vale la pena bloquear. ¿Viste? Yo con ese palo llevo una espadita de juguete, cabroncete. Como se agarra bien fuerte, ¿eh? Como se abre de patas. Ay, qué hito sudadito. Yo me acuerdo de algunos lugares que había que coger las cosas estas. Lo gracioso de estos juegos es que no te dicen ni dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, dónde tienes que hacer. Ningún. No te lo dicen, ni hay un mapa, así que te lo tienes que aprender de memoria por las malas. Estás forzado a saberte el lugar, los lugares. A ver, tenía que buscar... ¿No había algo aquí? Yo recuerdo que sí. ¿Sepas? Pues no, no, nada aquí. Vámonos. Tenía ganas de jugar un poquito más. Ya hacía tiempo. Cuenta la leyenda que me pasé este juego en modo maestro. Que es la máxima dificultad. Pero eso es una leyenda urbana, dice por ahí. Voy a entrar aquí porque hay un guardado. Y como sabéis, me gusta mucho guardar. Vale, te iba para abajo. ¿Qué pasó, pana? ¿Ves? Eso. Ahí están los dos bloqueos. Cuidado con Riku, porque si le pega demasiado. Te hace eso, ¿viste? Se puede bloquear y te provoca. ¡Ah! Y la patada esa da un asco. Pero aquí no me vais sin darte una paliza, cabrón. Que sea una vez. No, otra vez. Come on. No. Come on.
¡No! ¡Joder, otra vez! Ay, estoy nervioso este cabrón. Me pone de los nervios. Ah, ya, sí, sí. Oh, ya empieza otra vez en la de atrás. ¡Ay! Pensaba que tenía... Tengo una teoría de que cuenta lo básico que le has dado para que haga eso. ¿Visteis? Le he pegado tres. Si le hubiese pegado otro y otro, seguramente cuando le hubiese dado el golpe final, se hubiese puesto... ¿Ves? Como que tienes cuatro golpes antes de que el tío se ponga a hacer la patada. Esa es mi teoría básica. Oh. You still don't got it. Toma, hostia. 5 FPS solo, una mierda. No he dado gesto y no voy a pasar pegarme toda la partida así, así que. Voy a ver qué me faltaba. Si no lo he cogido todo ya. ¿Qué pasó, caídita? Dos leños, ya lo tengo, pañalando y la cuerda, ¿dónde estaba la cuerda? Ah, estaba en el barco de allá, es verdad. Bueno, en la zona de allá. ¿Qué le pasa? Y me cago en Dios. Me está poniendo nervioso también. No, ¿por qué? Que solo sea por esta isla de vez en cuando. Vamos a guardar por si acaso. Hey, babe, que una cosa rara. ¡Ah, buen tío! ¡No! ¿Por qué me pasan cosas a mí en la vida? Esta poción, vamos a casa. Venga. So, Kairi's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a rat take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kairi, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? Palpu fruit. If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? I gotta pull you.
Ah, llega la parte Disney. Ya tocaba. A fregar, a fregar. A fregar. Si habéis escuchado soy narrado, es el mando que lo dejé en la mesa. Y tiene vibrado puesto, la vibración puesta. Wait, Minnie? What is a latrine? Daisy? No! It's top secret! Oh, good morning, ladies! What? ¿Cómo te van a desplumar, eh? Te van a sacar todo el orto, ¿te imaginas? Y volvemos. Voy a ir de todo guarda por si acaso. A ver, vamos a poner los objetos por si. Porque por ahora no tenemos nada de ser autocudas. Salvo los objetos, así que hay que abusar de ellos fuertemente. Por eso tenemos que... el objetivo es reunir ingredientes. Así que vamos a cogerlos todos ya. Yo me acuerdo básicamente como... ¡Aquí! Ya unos cuantos pescados. Nos quedas pleno. Igual que yo. Ahora tenemos acceso a esta otra sección de la isla. Yendo por aquí. A la ensenada. Viendo esto es pana. Esta misma me la suda. No deja hacer una carrera contra el reloj. No, contra el reloj no. Llega allí, toca eso y vuelve. If I win, I'm captain. And if you win,
I get to share the Powpoo with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Powpoo with Kairi. Wait a minute. Wait a minute. Okay, on my count. Riku corre más que vosotros. Tenéis que coger atajos. Como este. ¿Veis? Le corté el paso. Ahora tiene que ir por abajo. ¡Oh! Me cago en la madre que lo trajo. No me salió. No me salió. ¡Ah! Falta. Me cago en la madre que lo trajo. Encima no empieza los cortes y todo esto. Pues nada. Va a compartir la fruta con ella. Es que le dé. Otra cosa no puedo hacer. Esto me está rayando. Llegó, seguramente, mira ahí. Cabrón. Si me disculpáis, voy a hacer una cosa. Y estaba de vuelta. Perdón, es que estaba haciendo cosillas. Vale, lo siguiente que teníamos que reunir era el agua potable. ¿Qué es esto de aquí? Ah, pero me lo tenía que dar ella. Se me olvidó. Ah, sí, es verdad, las setas. Pero sigue, sigue. Empuja, empuja. No sé cuántas eran. Ahora no me acuerdo. Creo que he descargado la partida porque tuve que salir. Oye. Entonces no he hecho la carrera todavía. Mi oportunidad. Es mi momento. Calibuda. Sí, ya sabemos todo esto. No, no puedo. Hay un cofre. Que sí, que tenía ganas de compartir frutas. Son los hijos de la gran frutas. Literalmente. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, señores. Hay que hacerlo todo bien, ¿no? Bueno, da igual. Si atajo, sí. Atajaré. Ah, el cabrón sabe los atajos también. ¡Capullo! Vamos, corre, 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 corre. ¡Ajá! Llegué antes que tú, te jodes. Jódete. Una piedra bonita. Sí, estás picado, estás picadito. ¿No te gustó? La revenge. La revenge. Es el camino del Jedi. A ver. Álzalo.
Ahí estamos. Esto sí es un objeto equipable. Me aumenta un poco la defensa, un puntito de mierda, pero se nota. Porque estamos en dificultades expertas, recordad. Esta es la máxima dificultad ahora mismo que tenemos del juego. Dos cocos, tres pescados y llenaste de agua, pero no de más. Traerlo todo, sí, vale. Empuja esto. Ah, ya lo cogí. Los cocos hay que darle aquí, quiero recordar. Es verdad, no puede ser esto, tiene que ser uno más claro, un color más claro. Ese. Darle de vez en cuando. Aquí. Bueno, hace falta. No tiene un lugar específico, simplemente darle hasta que salga. Ah, mira aquí. El huevo de la gaviota estaba aquí arriba. No, estaba en la otra zona de la isla. Me cago en los saltos, en serio. Joder. Me cago en los saltos del juego. Increíble. Otra zona de la playa. El huevo de la gaviota estaba por... Pero aquí no, ¿verdad? Ahí está, ya lo vi. Vamos a coger los pescados. Ah, ya los cogí, no, sí, no. Es que la cama está automática, los capullos no ayudan. Las cabras que la hicieron no ayudaron, inclusión para joder. Pescado, que fácil se coge los pescados aquí. Hay que coger esto. ¡Oh! Joder. Con los saltitos. Este juego los saltitos. Huevillo. La última salta está aquí. Así vamos a cogerlo por si acaso. Qué bonito. Como en Art Attack. Bueno, sí. Oh, ya empieza la música triste. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh?
This world has been connected. What are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh, yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. ¿Quién será este viejo? Este señorito. Señor. Encapuchado. Básicamente no es el que aparece en mi. No es el que aparece la foto de mi canal. Sí. Ya tenemos todo, así que. Oh, sí, también podríamos aprovechar aquí que el agua es una piscinita natural, pero también es agua potable. Nadie se mea. Imagina, los niños se mean y cagan ahí, estamos bebiendo la misma agua. Podemos hablar con ellos otra vez y volver a pelear, pero es que me la suda. Quiero salir de este mundo ya cuanto antes y empezar un juego de verdad. Y pues ya por fin se arregló el problema, me gusta. Oh, qué indirecta al que está. Como ya jugué a todos los juegos, ya sé a qué va esto. Qué indirecta, me cago en Dios. You know, Riku has changed. What do you mean? Well, You okay? Sora, let's take the raft and go. Just the two of us. Huh? Just kidding. What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first. But now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. Qué bonito. Donald. Siento haberme marchado sin despedirme, pero se avecinan grandes problemas. Por algún motivo las estrellas se han ido apagando una a una y eso presagia un desastre. Lamento dejados, pero debo ir a comprobarlo. Sé que alguien tiene una llave vital para nuestra supervivencia. Necesito que Goofy y tú le encontréis y vayáis con él. Sin esa llave estamos perdidos. Ve a la ciudad de paso y encuentra al león. Él te guiará en la dirección correcta. Postdata. Excúsame ante Mini. Gracias, amigo. Soy yo. Oh, dear. What could this mean? It means we'll just have to trust the king. Gosh, I sure hope he's all right. Yeah, I guess. Don't worry, we'll find the king and the king. Thank you, both of you. Daisy, can you take care of them? Of course.
You be careful now, both of you. Oh, and to chronicle your travels, he will accompany you. Over here! Cricket's the name. Jiminy Cricket, at your service. We hope for your safe return. Please, help the king. Que se lleva a caquear el hijo puta. Cabrón. Gosh, Jiminy, your world disappeared too. It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. Oh, right. I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Order! Right. World border. Oh, guess we'll need new duds when we get there, huh? A coger sus buenas ideas. Ay, tengo que coger el mando porque está vibrando. Wait, once we set sail, it'll be great. A storm? Oh no, the raft! Sora, dinner's ready, come on down. Sora? Por la ventana, ¿dónde os manda? Nada bueno. Avisado. And Kairi's. Pasad de ello, no le podéis hacer nada ahora con la espadita esta de mierda. ¿Veis dónde está Riku? Tenemos que ir donde está él. Así que ir corriendo ya. Pero por aquí, obviamente. Porque está el guardado. Where's Kairi? I thought she was with you. The door is open. What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We gotta find Kairi. Kairi's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku.
Eso no es muy sano que digamos, ¿eh? Eso no son ciclos sanos. Vale, sí. ¿Dónde que lo coge? No. Llave espada. Llave espada. Ahora sí podemos, así que... ¡Llegó el momento, camiones! ¡Llegó la hora de pillar! Este es un buen sitio para farmear un ratillo, porque... A fin de cuentas, estos bichos solo dan una experiencia y... llega a un punto que es... Eso es lo mismo que nada. Seguí, seguí. Sí. Y seguida va apareciendo, tenemos que ir a la puerta que está allí. Obviamente puedo bajar aquí. Donde están los sitios de guardado suelen ser lugares que no aparece nadie. Os recomiendo guardar mucho porque este juego tiene un problema. Y es que si os matan, tenéis que cargar la partida de donde está guardada. Así que os comeríais toda la cinemática y hacer lo mismo que habíais hecho hace un rato. ¡Son pesados! Vale. Os recomiendo mucho que aquí guardéis. Empezad vuestros traumas de guardar todo el rato. Vaya. Kairi. Más tarde. Sora. Uf. Se va el sueño, ¿eh? De vez en cuando toca. ¿Qué está? Ah, que la caída. A chuparla. Devolver los proyectiles y otra experiencia extra, lo cual viene de lujo. No quiero que no nos caemos. Eso de combate no nos deja caer. Solamente tiene un poco más de vida, esa es la única diferencia del anterior. Nosotros también estamos subiendo experiencia. Ahora va a ser una cosa, que es coger una cosa ahí de la comunidad, una esfera, y se va a poder cargarla. Hay que aprovechar ahora. Hacerlo cuanto antes, porque se va a cargarlo y eso va lanzando un montón de mierda. No quiero. Pum. Ana, tu casa. A dormir. Allá voy. Adiós. No se puede. Se acabó el pindoja. Ojalá. Justamente Uffy mira para arriba. Y aparece la estrella que es la nuestra. Que es la del mundo de Soda en teoría. Y aparece el perro también. Está por el culo. Ciudad de paz. Hey, you know, maybe we ought to go find Leon.
Donald, you know, I bet you that, What do you know, you big coyote? What do I know? Come on, Pluto! Dream. Oh, where am I? Oh boy. Do you know where we are? Oh, hey. Yo me preguntaba cómo puede levantar la oreja si no tiene no tiene hueso la oreja. ¿Cómo puede levantarla? Vale que es un musculito, pero es que el músculo, pero es que igualmente. No tiene dónde sostenerse. Esto es muy raro. Estoy en otro mundo. Y ya aquí empieza un poco casi la aventura. Todavía estamos. Falta el tutorial de esta zona, pero. Eso lo veremos en el próximo episodio. Lo voy a guardar aquí. Vamos a hablar con Sid del Final 7. Ahora que se te. Ah, si solo es un crío. No soy un crío. Y me llamo Sora. Vale, vale, cálmate. ¿Qué queda más larga, Sora? ¿Te has perdido o qué? No, bueno, puede. ¿Dónde estamos? Si te paso, entonces, tío, este es de verdad otro mundo. No me llames tío, me llamo Sid. De todos modos, no sé muy bien de qué hablas. Pero desde luego, esta no es tu isla. Creo que empezaré a buscar a Rico y a Kairi. En fin, buena suerte con lo que estás haciendo. Si alguna vez tienes problemas, acude a mí. Estaré pendiente. Porque eres dependiente. Uff. Vaya Sasuke. Vaya Sasuke, ¿eh? ¿Te gustó? Esto ya nos lo explica más adelante y esto será importante más adelante también. Pero por lo pronto vamos a guardar. Y sin más lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado este primer episodio. Perdonad los cortes que ha habido, pero es que tenía que hacer con FiboSafe. Me parece que ya por fin se arregló los problemillas. Sin más, espero que os haya encantado este episodio. Si es así, dadle un me gusta, comentad qué os ha parecido. Y si queréis suscribiros para más episodios de Kingdom Hearts y más juegos que pueda traer al canal. Sin más, muchas gracias a todos y adiós.